todo bien ahí fuera? No le harás nada a la organización de papá estando ahí parado. El negocio de transporte de Holland está sufriendo. Bien hecho. ¿Has intentado hacer una entrega aérea en pleno huracán? Mi opinión, ni se te ocurra.
aproximo a la posición. Atentos. Con el bayo, pilla esa mierda. De la historia, ten cuidado, cambio y corto. Thank you.
¡Casi me da! Lo siento muchísimo. Estoy en el Instituto Francés. ¿Crees que podría guardar algo de pasta? Estaré allí pronto. ¿Te llevo algo? Será mejor no perder esto. Voy de cabeza al banco. Necesito suministros en el Distrito Francés. Ahora voy para allí. Un nuevo vehículo al Distrito Francés. Sí, ahora mismo te lo doy. No tengo nada que hablar contigo. Todo lo que se ve está en venta. Enséñame lo que sabes hacer. Usa. Aquí le traigo un coche. Se agradece. Thank you.
llegado a este lugar gracias a usted. Hola, Fred. Vuelva con la hierba. Está controlado. Bien, porque me cuentan que esos gilipollas sureños están interfiriendo con nuestras entregas. Pueden intentarlo todo lo que quieran. El resultado será el mismo. ¿Estás explorando tu lado artístico? Mi mujer solía dibujar sobre cualquier cosa que cayera en sus manos. La mitad de las veces ni se daba cuenta de lo que hacía. Pero cada trazo era perfecto. ¿Sigue en Haití? Sí. Está enterrada allí. Supongo que todos hemos perdido algo. Lo que hemos perdido, Frey, no se puede comparar. Solo intento pasar página, arreglar las cosas contigo. ¿Crees que comparar las muertes de nuestros seres queridos es la manera? Papá Doc torturó a mi mujer para encontrarme. Hizo que los Tonton Makut mataran a mis hijos a golpes para ahorrar munición. La última vez que vi a mi mujer, le habían estallado los ojos por las descargas eléctricas. Mi pequeño tenía el cráneo hundido. Y a mi hija la decapitaron a golpes. Ninguno de ellos había hecho nada malo. Así que tú y yo, Fre, no tenemos nada en común. Arcano es un hombre malvado. De eso no hay duda. Pero que un malvado mate no significa que sus víctimas sean inocentes. La inocencia no es algo que exista entre gente como nosotros. O al menos no dura mucho. Ya no estoy seguro de saber lo que es. Yo lo sabía. Antes. Pero cuanto más me mancho de sangre, más rápido desaparece la imagen. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es recuperar nuestra hierba y quitársela a la mafia sureña. Hay un cargamento enorme de marihuana en este muelle. Hazte con él y tráelo aquí. Y si ves algún convoy, Fred, intenta traerlo también. No vale, controlaremos el distrito francés como si fuera nuestro. La puñetera hierba no va a ponerse al volante y conducir sola hasta aquí, Fre. Vea por ella.
debes estar aquí. No voy a decir nada.
Estamos limpiando a fondo este lugar gracias a usted. Mira quién ha decidido visitarme. Creía que te habías olvidado de mí. Mover hierba requiere tiempo. Cierto, Fre. No me imagino lo que es mover a gente. ¿A cuánta gente crees que sacaste de Haití? Solo recuerdo a los que no pude salvar. Gilipolleces. Cuando estaba en el ejército, de vez en cuando teníamos la posibilidad de evacuar una aldea antes de que cayera el napalm. No era el procedimiento, pero lo hacíamos igualmente. Algunas veces escapamos por los pelos cuando los bombarderos se anticipaban. Pero recuerdo hasta la última cara. ¿Cuántos había? 43. Debían ser más, pero algunos no confiaban en nosotros. Pensaban que los llevábamos a una fosa común. Todavía recuerdo el miedo en sus ojos. Nada motiva tanto como el miedo. Nada, joder. Así que venga, ¿según tus cuentas? 226. Maldita sea. Tripulé barcos todas las noches durante 10 meses. Sobre todo, mujeres y niños. A los hombres los alistaban o desaparecían. Teníamos más refugiados de los que podíamos manejar. No siempre sobrevivían al viaje. Pero morir huyendo de Papa Doc era mejor que la alternativa. Los putos chupapollas de los sureños son unos angelitos en comparación. Si me hubieras dicho hace 15 años que pasaría todo esto, te habría llamado loco. Creía que moriría de viejo, rodeado de mi familia. Sí, no será en esta vida, parece. No. No en esta vida. Sigue trayendo marihuana, Fre. Ahora nuestra vida es esta. Ve a este almacén. Dentro hay un enorme alijo de nuestra hierba. Mata a los capullos que lo custodian y tráelo de vuelta.
Prepárate. Vale, cargamento en el aire. Ha sido un placer, cambio y corto.
puta! A alguien a River Row por este dinero. Estaré allí pronto. ¿Necesitas hacer un ingreso, cariño? Será mejor no perder esto.
Creo que ya hemos acabado aquí. Ellos a los suyos. Y no hemos conseguido nada bueno. ¡Cuidado! ¡No sé! ¡Cuidado, estúpido! ¿Dame un vehículo a River Road? Sí, ahora mismo te lo doy. Coche, tal y como te prometí. Se agradece. Thank you.
Thank you.